Me cambió muchas cosas de mí y me hizo ser mejor persona. Ahora tengo un plan de vida, sé qué es lo que quiero para mí en un futuro. Gracias a los programas, proyectos y docentes que traen para impartir diplomados, talleres y cursos, es que llevo mi formación. Sentir que realmente puedo ayudar a más personas. Gracias a esos apoyos, podemos seguir fortaleciendo el teatro en Campeche. La importancia del coro en los niños es una disciplina y eso también les favorece en otras áreas de su vida. Actualmente son niños que están seguros de sí mismos, ellos se sienten parte de un grupo, parte de que son como una familia. A partir de ahí empiezan a conocer y se les abre muchísimas puertas para superarse. Y ahora es un niño que tiene amigos por todo el mundo, se expresa muy bien y pues participa mucho. Me gusta cantar porque siento que es un método en el que puedes transmitir algo a las demás personas. Al principio todo era empírico, todo era algo que leí, algo que busqué. Y actualmente con la capacitación que nos están dando, tengo mejores herramientas para trabajar con los niños. Después de que regreso de Austria, me permiten poner en práctica lo que fui a aprender al curso con mis alumnos del claustro, en donde soy docente. Y tengo esa libertad de cátedra de poder poner en práctica con los alumnos tendencias nuevas de estudio. Y bueno, hemos tenido resultados muy favorables que se notan en el escenario. Rosera y el taller de gráfica me dio el aventón para que yo pudiera decidirme por fin estudiar una carrera más formal de artes visuales. Con todos los talleres he llevado, ya puedo aplicar lo que sé y que puedo expresarme a través de la fotografía. Desde que estoy aquí en La Rosera me ayuda a expresarme. Los maestros te acobijan, te apoyan. Tienen toda la disposición para enseñarte, maestros con tanta calificación y con tanto conocimiento. Construimos esta caravana de leyendas que se llama Palpul Yaq. Seguimos trabajando para ir a todas las comunidades que podamos, a todas las colonias, incluso municipios. Es muy importante que todavía continúen estos apoyos porque sin ellos pues, sería todavía más complicado poder crear y crear para todos. Hospital Arte es un programa de la Secretaría de Cultura, donde venimos todos los martes y todos los jueves al hospital de oncología y especialidades a traer diversión a todos los chicos y grandes. Pues le hace muy bien a los niños, los distrae, los ayuda a que se les olvide pues, por el proceso que están pasando tan difícil. Le llena mucho de alegría cada vez que vienen a visitarnos, cada vez que vienen a contagiarnos con su buen humor, con sus risas, con sus ocurrencias. Se encargan de traer mucha alegría a nuestros pequeños, y no solo a ellos, también a nosotros. Y por mi parte, estoy muy, muy agradecida con el programa.
Dentro del programa de lectura ya tengo aproximadamente un año. Ha sido algo que ha abierto etapas y capacidades en mi vida que antes no conocía. Conocer realmente qué es leer y la importancia de leer. Me gustaría que me siguiera ayudando en mi crecimiento como persona. El programa Salas de Lectura Mil Historias de Vida cuenta con una biblioteca que tiene muchos libros, los cuales han sido repasados por todos nuestros compañeros y nos han enseñado otra vez lo que son los valores. Y me he enfocado exactamente a escribir poemas, y un poema de ellos han sido enviados a México para una competencia, sí, en la cual nos dieron un reconocimiento.